menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos. Te agradecemos a ti que aparte de escuchar el show en vivo a las 7 y 12 de la noche ya, te doy la hora exacta, subimos el primer bloque y a eso de las 11 y 12 de la noche, el mismo día de hoy subimos el siguiente bloque y ya el resto del día distribuimos unos 3 a 4 bloques. O sea que tú que estás ahí, que escuches el show en vivo y también lo ve a través de YouTube, te agradecemos la fiel sintonía. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. Alofoque TV Show. Hablando de Alofoque TV Show, de Alofoque Media Group y de cada uno de nosotros como producto, como marca, uno en una dimensión y otro en otra, la gente se detiene, enfoca y critica los resultados y no se detienen a ver los procesos. Los procesos. El que no ve el proceso de alguien, quizá no tiene la autoridad para criticar. Todo en la vida amerita de un proceso y las relaciones de pareja ameritan de un proceso. Entonces, como que está muy de moda esto de que la mujer del proceso, también existe el hombre del proceso. Sí, cuidadito. Hay un reguero de mujeres que cuando adquieren algún nivel de poder adquisitivo por encima del hombre, o que a nivel académico lo supera, o que a nivel gerencial ocupó un puesto importante en su empresa, que gana más dinero, que se graduó, esa mujer se convierte en jefa del hombre en esta sociedad. No en todos los casos, en muchos casos. Y nos gustaría, aparte de ya cuando el panel completo comencemos a opinar, que las opiniones del público sean a través de notas de voz vía WhatsApp, porque tenemos un tema con las llamadas en vivo. Usted me envía nota de voz de menos de 20 segundos, no monte monólogo para ayudar la dinámica. Vamos a analizar a la mujer del proceso. Denise, para ti, ¿qué es la mujer del proceso? Mira, yo te voy a decir algo, Robert Sánchez. Hay una diferencia entre estar en el proceso y ayudar en el proceso. Explícamela. Paso y te explico lo siguiente. Si un hombre, por ponerlo de una forma llana, está en olla, no es lo mismo tú soportar la olla que tú ayudarme a salir de la olla, trabajar conmigo, josear conmigo. Una que te aguanta la olla es la que tú le llevas el dinero y te guarda un locrio de salami, por así decirlo. Entonces, eso no es ser parte del proceso. Yo salir a trabajar y llevarte dinero a ti y tú estar ahí en mi crecimiento, que tú ayudarme a crecer. Entonces, ahí está. Ese es el verdadero proceso. Una mujer que ayuda es la que te ayuda a crecer. Es la que está en todo momento. No simplemente la que está en la casa aguantando y no haciendo nada por tu progreso. Entonces, ahí está la diferencia entre una y otra. La mujer que quiere que un hombre avance, o viceversa, el hombre que una mujer quiere que avance, ¿qué tiene que hacer? Salir con ella, josear con ella, ayudarla a trabajar, empeñarse como ella, hacer las cosas juntos. Okay. No yo quedarme en la casa acostada, porque estamos en olla, no hay dinero, y yo te aguanto porque tú no tienes dinero, y yo estoy contigo porque tú no tienes dinero. Pero fíjate que esa mujer que muchas veces está contigo porque tú no tienes dinero, pero le gusta el hombre, y por eso se queda ahí. Una cosita, aguanta. Claro. ¿Es la mujer o el hombre del proceso? ¿Eso implica tú sacrificar tu felicidad? O sea, por ejemplo. Explícate. Esta es la mujer del proceso. Sin embargo, no me hace feliz en muchos aspectos de la vida. Debo serle leal. Fue la que se comió los huesos. Se va a comer la masa. Voy a ser infeliz porque debo yo sacrificar mi felicidad para continuar con la mujer del proceso. Equivocado. No. Incluso yo tengo un lema de vida, que aquí a este mundo se vino a ser feliz. ¡Ey, cuidado! Aquí a este mundo se vino a ser feliz. Y no está nada bonito, incluso para la persona y para su pareja, tener que permanecer unidos sin haber ya amor, sin haber ya pasión, sin haber ya la unión que en algún momento tuvieron. Yo entiendo, Robert, que aunque esa persona sea mujer o hombre, haya sido la mujer del proceso o el hombre del proceso, merece respeto, merece lealtad, merece que le hablen con la verdad, que ahí hay un punto, merecen que le hable con la verdad, como dos adultos que son. Un buen término, sí, lealtad. Y, lógicamente, si tienen que decidir abrir sus caminos
separarse por el bien de ellos y por el bien del hogar, porque también ahí entran los hijos. Los hijos sufren mucho cuando tienen dos padres que están unidos pero que no se quieren. Los hijos ven las peleas, los hijos ven cuando el papá llega tarde, cuando ni siquiera a veces duermen en la casa porque esa persona ya está con otra extramatrimonial, tienen una relación extramatrimonial. Entonces yo soy partidaria que aunque tú hayas sido parte de mi proceso y hayas aguantado muchas cosas conmigo, tú tienes derecho a ser feliz y yo tengo derecho a ser feliz. Así mismo, yo también digo que ya cuando, como bien decías tú, Carol, cuando ya no se puede, señores, lo mejor es sentarse como dos adultos. Mira, vivimos muchísimo tiempo juntos, tenemos hijos, pero ya esto no está funcionando. Pero no es que terminemos hoy y mañana yo voy a salir a decirle al mundo que yo tengo otro hombre y que tú vas a salir también a decirle al mundo que tú tienes otra mujer, porque es estamos tomando la decisión ahora. Si tú vienes y sales mañana es porque ya tú tenías una relación estando conmigo, y eso sí es una burla y es una falta de respeto. Sí, eso es deslealtad. Eso es deslealtad. Yo entiendo que cada quien debe de vivir su proceso aparte y ser feliz como quiera, pero tampoco las burlas son buenas. Sí, o sea, cada quien en su lado, luego de terminar. Evitar muchas críticas con relación a la mujer que vivió el proceso no es tan difícil. Porque si usted hace una relación pública, una relación bonita, usted tiene su familia, la gente conoce su pareja, cuando toman la decisión de separarse, ¿por qué es tan difícil comunicarlo? Y se evitan este tipo de situaciones. Porque entonces dicen, ah, la del proceso, mira lo que le hizo ahora. Entonces luego salen a decir, pero ellos tienen 6 meses separados, tienen un año separado. Entonces, cuando usted tenga una pareja que usted publicó en redes sociales, que usted la llevó a eventos importantes, también publíquelo cuando hayan tomado la decisión de separarse. Él lo hizo el mismo día que salió el video, cosa que yo vi muy fea. Miren, yo voy a decir una cosa. Ayer se tocó ese tema aquí porque esa noticia estaba muy viral. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, tuve la oportunidad, que le agradezco a DJ Adón y le agradezco a Santiago Matías, que fue quien me envió, a presentar un evento en Miami de DJ Adón. Y en ese evento estaba su mujer ahí. Y eso fue en septiembre del año pasado. O sea, que yo no creo que ellos tengan de separados un año. Para mí ha sido menos. Porque ellos estaban juntos en octubre también. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Octubre. Entonces, yo estoy haciendo más o menos el cálculo de lo último que yo vi, porque la vi en primera fila, viendo incluso cuando yo estaba presentando, la vi ahí. Supuestamente 6 meses tiene separado. Y también yo vi en las redes sociales, no sé si es un montaje, donde también Carolyn le comenta en unas fotos de ellos juntos. Dije, qué linda pareja. Yo lo vi en las redes. Que eso sea un montaje. Pero tú sabes que, volviendo a la raíz de esto, de la del proceso, o la que te ayuda en el proceso, o la que te acompaña, está ahí contigo. Sí. Mira, no me gusta ponerla de ejemplo, pero ya la gente sabe y han visto que Santiago se ha expresado en varias ocasiones sobre nuestra productora, Chari. Con lo siguiente, Chari ha sido parte del proceso. O sea, no es una mujer que se ha quedado rezagada en la casa. Ella lo ha ayudado a lograr sus objetivos. De la boca de él, que lo he escuchado. Porque yo tengo aquí una entrevista que le hizo Ivana Gabrilovich, que aquí la guardo, donde en un fragmento él expresa que ella es la que lleva toda la analítica de esta empresa. Entonces, sí lo ha ayudado a sus logros. Pero tú le estás restando mérito, Denise, a la mujer que, como tú dices, se queda rezagada en la casa. Pero el trabajo del hogar es un gran trabajo. Es un gran trabajo. Y a veces tienen hijos, pero obviando de que tengan hijos, mantener un hogar bien puesto, bien cuidado, tu esposo alimentado, que ande limpio, que ande planchadito, son muchísimas cosas, más la tranquilidad que tú le das a esa persona, que es un trabajo también. Sí, yo entiendo esa parte, Yulay, de tú ser una mujer de hogar, pero se puede también ayudar al hombre a progresar y ser una mujer de hogar. Claro que sí. Hay mujeres que se quedan en la casa y no dan un solito golpe. Y hay otras que también se quedan en la casa, pero esa es decisión de ambos, de resistir para crecer. A eso me refiero. Entonces, si yo estoy en el proceso, más no te ayudo a lograr tus metas, realmente eso se cae, es la teoría del proceso. Robert, el agradecimiento tiene un punto, ¿no? Claro. No es eterno. No es eterno, claro. ¿Eh? O sea, yo como pareja tengo mi relación, los dos nos hemos ayudado, hemos crecido juntos los dos, y ya llega un tiempo que no podemos seguir juntos. Yo no puedo seguir con una persona por agradecimiento. No, es que no es por agradecimiento, señores, es la forma de romper
romper una relación. Es que usted de la nada o de una manera irrespetuosa, tú que tienes 13 años con Crazy, no es que tú vas a salir mañana en una publicación que te hicieron una foto, que te hicieron un video viral y tú vas a decir, no, yo tengo 5 meses separada de Crazy. No, no, claro que no, porque ustedes tienen hijos, ustedes tienen años en una relación y yo considero que eso merece cierto nivel de respeto. Eso es lo que pasa. Oigan esta frase: las novias de los estudiantes no son las mujeres de los profesionales. Es que el proceso, por ejemplo, ahora están victimizando bastante a la ex mujer de DJ Adoni. Quizá esto no es nuevo. Es probable que en el caso inverso sea más cruel, la mujer sea más cruel, más despiadada con el hombre. Pero vamos al caso como tal. Yo tengo el dato de que en los próximos días saldrán imágenes de que esto no es más que parte de un videoclip. ¡Ay, por favor! Mira, mira, pero yo no sé cómo tú puedes hacerte eco de eso. No, mira. Y dar esa noticia. ¿Qué videoclip? Sí, es un videoclip que ellos estaban firmando. Ajá, y tú también te vas a poner en esa falacia. Pero, mi amor, él es una figura pública y ella también. Tú, ay, has, señores, sido, tú has, entonces, sido cosa de video. Espérate, entonces no le interesó realmente cómo se hicieron las cosas. De tú hacer un video adrede y que se filtre, entre comillas, no te gustó cómo quedó, entonces ahora hacer un video. Hace como 10 años aproximadamente que un artista de Puerto Rico de nombre Elvis Crespo, que todos conocen, salió una noticia de Elvis Crespo de que él se estaba haciéndose un auto Yulai en un avión. Y eso le dio la vuelta al mundo por el comportamiento de Elvis. A los 3 días, Elvis tenía su disco ready que iba a lanzar y lo lanzó encima de eso. A partir de ahí, si ustedes buscan antes de eso, como que el formato promocional era tradicional y convencional. Todo era como en base. Ahora, hemos visto muchísimos casos que la gente se va con el amague. Yo no estoy diciendo que entre Carolyn y ese muchacho no esté pasando nada. Ojalá que tengan 6 muchachos ahorita. Pero el dato que tengo, posiblemente que mucha gente se vaya con el amague, es de que no es más que parte de un videoclip. ¿De quién? No lo sé. Según me informan, es muy probable que sea de Prince Royce, que tiene una colaboración con Adoni hace un tiempo y que lo utiliza los dos. Si no es así, este programa va a seguir en vivo todos los días. Exacto. De 5 a 7. Pero entonces, Robert, escúchame, ese video que se hizo viral ayer, ¿es parte del videoclip que va a salir? Supuestamente dice él que puede ser una estrategia para ese video. Hay estrategias que se filtran. Si tú miras, okay. ¿Cómo Carolyn mira ese teléfono? Porque no es que Carolyn está distraída. Mira el teléfono y se va. Es probable que ahorita, así como hemos caído en muchísimas vayas del medio. Y lo que él hizo también en sus historias también es parte del video también. Para generar sonido, yo creo que lo han hecho muchos artistas. Lo que pasa es que en la historia de Comedera de Carne de Carolyn Aquino, nunca ha sonado Carolyn se comió un mulo y que no sea real. Carolyn se comió un filete de res y que no sea real. Un cerdo guisado fue real. Entonces, sería muy extraño que en esta ocasión, que Carolyn viene sonando con DJ Adoni desde hace más de 7 meses, porque yo lo llevo todo contado, Robert. Contabilizado, sí, porque me dedico a mi trabajo. No es posible que ahora van ellos a salir y digan que es un video. Puede ser un video, pero ahí se ha majado y no ha. Yulai, ¿tú sabes cómo te dice Adoni? La opinión es tuya, pero la vida es mía. Y te va a decir también, si quieres perder tu tiempo, me aconseje. Candy Flow se une en este momento. Candy, la mujer del proceso es la más sacrificada. Es muy común que la mujer del proceso no sea quien materialice los resultados finales. Mayormente en estos tiempos es lo que estamos viviendo. Oh. Si usted se pone a sumar, a restar y a multiplicar, mire todas las relaciones de las redes sociales. Ajá. Mire todas, que todas se están desvinculando, que todas se están terminando. Me voy a unir al tema de que no sabemos si es una colaboración para un video. Uh-huh. Ya a mí la gente de aquí me tiene muy harta, porque también esos son el tipo de personas que no tienen respeto a nosotros, sus fans. Se ponen a crear una estrategia donde todo el mundo opina, donde todo el mundo maldice, que al final caemos como tonto. Otra cosa es que si ellos están juntos, nadie es quien para juzgar. Sabemos la parte de afuera, no vemos la parte de adentro. Es doloroso que una mujer se burle de otra, es doloroso que un hombre se burle de una relación, pero al final tenemos
tenemos que esperar para ver el desenlace. Uh-huh. Porque yo estoy que yo no quiero opinar en nada. Porque tú ves gente que me estoy separando y después tú dices mentira. Uh-huh. Uno se mete, ¿verdad? Y uno queda de enemigo con todo el mundo por defender. Y si tú dices algo que está bien, todo el tiempo te aplaude aquí. Pero que nosotros digamos algo mal, todo el mundo en la calle nos quiere comer. Bueno, pero ojalá que sea un video. Y que si están juntos... ¿Qué tengan que hacer, muchachos? No, bien. Si están juntos... Por el bien de la carrera de él, yo pienso que debería tomar a Mozart de referencia y hablar. Exacto. Porque el tema con Mozart fue que él siempre se quedó callado. Uh-huh. Nunca dio ninguna información, por respeto, por lo que sea, aguantó. Y eso le afectó en su carrera artística. ¿Y qué entiendes tú, Yula, que él entonces tiene que decir? Nada, no, que sea, perdón. Porque lo dijo en la historia. No es en la historia, es que no es la forma, Sandra. Okay. Pero es que tú terminas con Crazy, tú vas a poner una historia, no estamos separados. No, señores, no es así, porque es una falta de respeto. ¿Y qué pero voy él a hacer puede, listo? No, él puede, en una plataforma. Pero mira, cuando Caroline terminó con su pareja, ella hizo un comunicado. Mi amor, ella era casada. Y ellos dos él es casado con ella. Pero bueno, dice eso que no un matrimonio, que un a veces ni siquiera hay que firmar para una vez que hay un matrimonio cuando ellos tenían muchos años dijo, juntos. Yo nunca me he casado. Y sí, yo entiendo pero que ella está como muy tranquila. Yo la veo, le fácilmente un sonido, ¿eh? Que quienes se han indignado somos los integrantes de los medios y esa mujer está tranquila. Yo la veo muy tranquila. Que a propósito... La veo muy tranquila. Es por eso. ¡Robert! Claro, yo no quiero ni decirlo. Es más, yo creo que ella está embarazada. ¿Quién? Ella. ¿Caroline? Adonis. La, sí. ¿Caroline está embarazada? No. Oye, Caroline, tú también. La esposa de Adonis, la ex. Que a propósito, según datos... ¡Robert! Otro DJ muy famoso me dice que también... está en una etapa de separación o dejado totalmente de su mujer. Muy linda también su mujer. ¿DJ? Sí, es DJ. Y cuando hablo de muy famoso, es muy famoso. Entonces, ay, sí. No es tan difícil calcular. Claro, ¿cómo que dice Robert? Dile. ¡Robert! ¿Y le gusta? ¡Robert! Y dice Robert. Ajá. Y a ese DJ le gustan Fisney. Fitness. Yusley, what's your name? What's your name? Yusley. Sandra. Tú y yo se ven alta. Mire, Robert, yo dudo que eso sea una estrategia publicitaria, porque la presidenta subió un post de Caroline el fin de semana y lo borraron hoy porque no aguantaron los comentarios negativos hacia ella. La marca borró el post de Caroline. Así que si eso hubiese sido una estrategia publicitaria, lo del video de DJ Adonis, el manejo de ella hubiese comunicado a la marca. Excelente. Envíenme, por favor, nota de voz un poquito más corta, por favor. No es necesario de quedarse con la persona del proceso, pero sí comunicar si ya no hay amor, para que cada cual siga su rumbo y todo el mundo sea feliz. Yo estoy completamente de acuerdo con Denise. Hay mujeres que supuestamente están durante el proceso, pero están ahí solamente para Jota. Porque ellas están ahí, pero no aportan nada en el proceso. Solamente críticas, peleas y muchas veces atrasan el proceso. Los peloteros, por ejemplo, la novia del doble A muchas veces no es la esposa del Grandes Ligas. La gente se está yendo con el amague. Esa gente tan dejado hace pila. Porque yo vivo aquí en Loren y yo trabajaba con Adonis hasta los chocolates. Somos pana full. ¿Y qué son los chocolates? ¿Qué es eso, los chocolates? Eso es chocolate, cuidado. ¿Qué es eso, los chocolates? Cuidado. Saludos buenas, chicos, eso no es de que ninguna publicitaria para pa un tema de Prince Roy, ni un video, ni nada. Lo que pasa es que esa mujer es demasiado cuero y le gustan los hombres ajenos. Tenía mucho que no sonaba, mucho que no estaba en la palestra, en ese ámbito, y se dio y tiró para adelante. Más. Rubén, pero van a tener que seguir un meme con Carole, que no pasó por ahí en los medios, no tuvo infancia, porque esa mujer... Más. Buenas tardes. Robert, esa mujer está interna, está. Ella está interna. De que salió ese video, la mujer de Adonis le dio una depresión y tuvieron que medicarla.
¿Y cómo tú lo sabes? ¿Dónde está interna? Dime el hospital, dime el dato. Oye, va allá. Te va a mandar flores, Robert. Esa se le ve que vive en Gualey, mi amor. Metí un paquetico, llamo y se inventó esa historia. Porque no, esa mujer luce, mi amor, bellísima. Esa nota de voz de un 347 del Bronx. Ah. En el Bronx todo el mundo está en buena. Ahora, porque ella no sale a dar una explicación, porque este es su momento. Oye. Linda, este es tu momento para ti, para tus negocios, para tus cosas. Aprovechalo, no lo vea todo por mal. Sí, ella muy bien. Ella está subiendo todo. Si él no quiere hablar, habla tú, bebé. Si él no quiere hablar, que hable ella. Todas ella sus cosas. Ella es muy emprendedora, ella es muy trabajadora. Ella tiene cosméticos. Una línea de una marca de cosméticos, también de productos como para la piel, y tiene también de accesorios. He visto. Sí, ella está subiendo todo eso. Bueno, yo la veo muy relajada con el niño. Cuando usted abre su relación a través de redes sociales, le da la oportunidad al público de que opine. Exacto. A mucha gente de que se meta en lo que no le importa. Como dice uno, señores, pero uno tiene que trabajar. Sumándole también, que estaba analizando, no sé si estén de acuerdo conmigo. No. La distancia. No estaremos de acuerdo. Apuesta. La distancia a veces entre la pareja enfría la relación. Adoni, desde que empezó, desde la cuarentena, que empezó a ser famoso, ustedes saben que Adoni no para en su casa. Pero ella andaba con él siempre. Al principio sí, claro. Bueno, al principio tiene 4 años de ser famoso ya, sí, y Adoni desde 2020. Una pregunta. Desde la cuarentena. ¿Están de acuerdo con Caro? ¡No! El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin filtro, Radio Show.